Amigos de Wipe TV, hoy me encuentro en la trastelería en la Colonia Roma y es que estoy acompañado aquí por Martín Barba y Sergio Velasco, que protagonizan, son parte más bien, de esta obra maravillosa llamada Smiley. Cuéntenme, ¿de qué va Smiley? Sin spoilers, primero que nada. Pues Smiley va de un error telefónico, ¿no? Que mi personaje Alex se equivoca al llamar porque ha sufrido ghosting por su anterior pareja y se equivoca con un número y marca mal y llama, pues, a Bruno. ¿Qué pasa con Bruno? Y entonces ahí cae Bruno en sus redes. Ay, sí. Bueno, pero todo es mucho más extenso, desarrollado. La verdad es que... bueno, hay una parte donde vienen como las citas de Alex, de Grindr, que es muy divertida y pues se plantea lo que son las relaciones humanas, ¿no? Mucho también del mundo gay también. Entonces, si eres gay, te identificas, si no eres gay, aprendes. Y también te identificas porque al fin y al cabo todo el mundo hemos sufrido desamor, todo el mundo hemos sufrido amor, todo el mundo nos hemos sentido correspondido y al fin y al cabo lo que habla es del amor, que es algo universal. Hablar justamente de... Hay dos términos que ahorita destacamos muy padres. ¿Ghosting? Ghosting. El ghosteo. Cuéntame. Acá, ahora lo vamos... Pues siento que es algo muy cabrón, ¿no? Y me parece increíble que se haya puesto de moda, que ya es algo mal visto. Entonces hay que ser responsables afectivamente y decir, oye, ya no quiero seguir saliendo contigo por esto, por esto, por esto. A veces tampoco creo que sea muy, muy bueno entrar en detalles. Hay amigos que sí me dicen como, a mí me encantaría que me dijeran por qué. Y yo, pues no, el punto es que no y ya, ¿no? Pues con que te avisen, digo yo. Que menos. De menos que te avisen. Porque hay gente que yo reconozco que a veces... le voy dando indirectas y no se dan por aludido. Yo, por favor, te estoy diciendo que no quiero seguir. Y siguen, y siguen, y siguen. Hay que leer también la señal. Hay que ser directo. A mí una vez me pasó, no te voy a decir qué, pero ahorita vamos a hablar. No venimos a hablar de eso. ¿Has ghosteado? ¿Te han ghosteado? Yo he ghosteado. Seguro sí, en mi adolescencia, la verdad. O sea, últimamente no. Ay, sí. Pero desde sí, que Smiley llegó a mi vida, ya no ghosteo. Seguramente sí lo hice alguna vez y claro que me la han aplicado y es horrible. Es horrible. Me pasó, estaba saliendo con alguien y de la nada, así de estar maravillosos y felices, desapareció. Y después me enteré que andaba en París. Entonces, fue fuerte. ¿Y este lado? Yo creo que no he ghosteado porque soy un bien pendejo y la verdad es que tengo un síndrome de TOC y cualquier persona que me escriba le tengo que responder y tiene que estar además todo, bueno, Alex es un poco así en la obra. Sí. Y tengo ese tipo de problema de que tengo que responder a todos y a lo mejor algún día pues se me habrá pasado de responder a alguien porque recibes a lo mejor muchos mensajes y no sabes a quién, pero yo procuro por lo menos con indirectas y demás, decir, oye, y si ya no se dan cuenta, pues decir, lo siento, no me gustas, no eres mi tipo. Pero ya cuesta, cuando ya te dicen 5 veces, oye, no puedo quedar, es por algo, porque no hay interés. Vemos justamente este cambio, esta evolución, y ahorita hablan de Alex y Bruno. ¿Cómo los definirían a cada uno de sus personajes en no más de 6 palabras, no menos de 3? Pues una persona narcisista que se fija en el físico sobre todo, pero con un buen corazón. No creo que exista alguien narcisista con buen corazón. Ay, sí. Pero bueno, te entiendo. Ay, sí. Entiendo a lo que te refieres. Yo creo que mi personaje es alguien muy pretencioso. Que también que está pues necesitado, ¿no? de amor y que además de eso pues sí que no es una mala persona, es arquitecto también. Ay, sí. Mira qué bonita cualidad, la necesidad de decirlo. Okay, es ese argumento a favor.
Pasa, me han dicho. Me han dicho que luego pasa. Aquí vamos Soy a empezar a sacar. Y ya ligas. Sí, no, así de vamos aquí, uno confesándose, pero. Dicen por ahí los actores le prestan algo para al momento de interpretar personajes. ¿Qué le prestan a Alex y a Bruno? No sé, ¿quién quiere empezar? No voy a. Yo creo que yo. Bueno, aquí se reían en los ensayos y decían que qué miedo pelearse conmigo. Y creo que definitivamente eso se lo presté al personaje. Sí, tengo esa destreza de contestar y de ir rápido al grano. Pero la verdad es que, pues, no, o sea, ya últimamente, después de 3 años de terapia, no soy definitivamente para nada como Bruno. Creo que le presté eso. Y bueno, el gusto por la arquitectura también es algo que compartimos mi personaje y yo. Sí. O sea, lo de arquitecto, ¿ya venía en el guión o lo agregamos después? Ok. No, y yo con mi personaje al principio siempre lo comenté en las primeras entrevistas, cuando estábamos trabajando el texto, que digo, yo no me veo de Alex, creo que no tengo nada en común, pero conforme lo fui estudiando me di cuenta de que tenía muchísimas cosas en común, desde lo infantil que soy, que confío en todo el mundo, que esta parte risueña, la narcisista no. Y me he dado cuenta de que le aporté muchísimas cosas y sobre todo pues esta parte inocente infantil que creo que tiene el personaje, que es muy yo. ¿Qué lección deja esta obra en los espectadores, en sus palabras? Pues creo que es aprender a relacionarnos de una manera distinta. Profundizar, ir más allá con las personas, quitar esas barreras, esas etiquetas que no hacen más que separarnos. Pues creo que nos da como una terapia de lo que al fin y al cabo son las relaciones humanas y que siempre hay una oportunidad, siempre hay un hilo rojo que te conecta con alguien. Lo único que pasa es que hay que buscarlo y hay que seguir el destino. Clara. Terapia de risas, además, sí. Porque es bueno. Si yo escucho, te va a dar terapia a la obra, qué hueva, ¿no? Ay, sí. No. Pero se disfruta. Sin duda tienen a Alex y Bruno, ustedes de Sergio Montín, muy bien estudiados. Pero me pregunto, ¿qué le aconsejarían tú, Sergio, a Bruno, tú, Martín, a Alex, si fueran sus amigos? ¿Quién? Yo le aconsejaría a Bruno que se deje llevar, que no intente quedar siempre por encima del otro mediante sus conocimientos y que realmente es una persona atractiva, pero él tiene muchas barreras internas y que no hace que fluya la cosa. Y que nos tenemos tantos prejuicios en la cabeza que hace que no fluya todo de forma natural y creo que es lo que le pasa a Bruno. Y como amigo, se lo digo. Y yo a Alex le recomendaría que le busque más carnita a las cosas. Ay, sí. Que sí, eso, que no se quede en la superficie ni en el físico. Y ya, solo eso. En realidad, fíjate que hasta ahorita me está cayendo el 20, que creo que gran parte de este choque que tienen estos dos personajes, en mayor responsabilidad, es de Alex. Digo, de Bruno, perdón. Ah, ¿verdad? Queriendo causar polémica. Así de, muy bien. Espero que haya conflicto, al parecer. Espero que sí, porque lo están desarrollando muy bien. Están, mire, conexión va a haber, ¿eh? Me doy cuenta y es un elenco que va rotando aparte, tengo entendido. ¿Cómo es justamente el...? La siguiente semana, supongo que ya tiene el rol establecido y si no, es decir, bueno, voy con fulanito, voy con perenganito, igual y me toca defensa, igual y me toca venir a verla desde fuera, no sé, por curiosidad. ¿Cómo es justamente? Pues, justo ahorita Martín está hasta finales de marzo con el personaje de Bruno, después llegaría Jesús Ávala, estaría todo abril y la primera semana de mayo volvería... Primera y segunda volvería... Pero yo ya más no sé si se puede decir porque no lo han hecho público. Exacto. Sí. Yo la verdad estoy pero emocionadísimo. O sea, me muero por ver a mis otros dos compañeros haciéndolo. Ay, bueno, ¿y cómo vuelves? Que vuelves diferente. Y también,
en este regreso en mayo vengo haciendo también el personaje de Alex. Así que pues estoy contento, estamos contentos. Estudió muy bien la obra. Sí, sí. Todavía no me aprendo esa parte. Así. Creo que ya me sé la mayoría, pues también de tanto pasarlo. Pero sí, o sea, te lo juro, estoy muy emocionado de ya querer verlos y ver cada mezcla, porque sé que va a dar como resultado algo muy distinto. Claro. Entonces, así que si ya la vieron y les gustó mucho, pues pueden volver a venir a verla. Sin duda es algo que deben de repetir, porque diferentes elencos siempre dan... De por sí una función de teatro jamás es idéntica a otra. Siempre lo es. Es muy diferente a Jesús, Jesús es muy diferente a Jerry. Es que no, es que cada uno, él es muy diferente a mí, a Laura. Entonces le vamos a dar un enfoque diferente, unos matices diferentes que van a ser más cagados que el otro. Entonces pues hay que disfrutarlo. ¿Qué lección les deja Alex y Bruno a cada uno? Pues la obra para mí, que es el conjunto de los dos. El personaje como tal. Ah, el personaje, pues lo comenté antes, ¿no? No. Pues la bondad que tiene Alex, al fin y al cabo, el dejarse llevar al final, porque él tiene sus traumas de, ay, no es mi tipo, y ya se frena y no se deja conocer. Y cuando empieza a dejarse conocer, pues realmente descubre una persona maravillosa. Y creo que esa es la lección que puede dar mi personaje. Déjate llevar, como dice el cangrejito de la sirenita. Yo creo que para el mío es un poco lo mismo. O sea, como dejar de darle tantas vueltas a las cosas, ser más directo, más relajado, disfrutar más. Sí, que es algo que vengo trabajando desde hace muchos años. Ay, sí. Y que el personaje vuelve a ponérmelo en la cara. Alguien hizo catarsis muchas veces durante los ensayos. ¿Cuánto tiempo le ensayaron? Como un mes y cachito, ¿no? Me parece. Un mes, una semana, por ahí. Ya bien. El problema era que los ensayos hacíamos de todo menos ensayar. Solo hablábamos, nos reíamos, porque también ensayábamos con Jesús y con Jerry. Y al final estábamos casi la mitad del ensayo contando anécdotas y risas y risas. ¡Ay, que tenemos que ensayar! No lo hemos pasado súper bien. Yo siempre presionaba. Les decía, oigan, yo ya sé que tú estrenas un mes después y tú dos meses después, pero yo ya voy a estrenar, así que por favor déjenme trabajar. Sí. Persona. Miren, oigan. Bueno, es que pregunto porque justamente no sé si habían colaborado en proyectos antes, pero se siente esa conexión y espero que la gente en cámara lo vea, pero se siente esa conexión. Nos conocimos en Super Tildán, en una serie de Azteca. Lo que pasa es que nosotros no interactuamos. Yo iba para un par de capítulos, él tenía un personaje súper cool fijo y solo en una secuencia, pero yo hacía de dormido y casi ni hablamos. Exacto. Y un día me lo encontré en un Pride también. Ya, el Pride nos unió y Smiley. Sí. Inviten a toda la gente de Whippy TV a que venga a ver Smiley. No sé, aquí es donde... Tú primero. Bueno, quiero invitar a toda la gente de Whippy TV a que no se pierda Smiley en la teatrería. ¿A qué hora? ¿Y dónde compran los boletos? A las 8:30 en la teatrería en la Roma Norte, y pueden comprar los boletos en Ticketmaster o en la taquilla de la teatrería o en la página web de la teatrería. Por cierto, que se pongan pilas porque, por ejemplo, creo que marzo está completo, o sea, a mí ya no me pueden ver hasta mayo. Y bueno, viene Jesús Zavala, que también si lo quieren ver y no se les quieren que se les pase esa fecha, cómprenlos ya porque estamos teniendo buena respuesta gracias a esa gente que ya compró sus boletos. Y que ya vino. Ay. Y síganla recomendando los que ya vinieron, claro que sí. Y hay gente que va a repetir. A mí me han mandado varios mensajes en privado de gente que quiere repetir. Bueno, que ya ha comprado el boleto. De hecho, hoy viene otro que ya la vio el 9. Mira. Bajo la producción de Rodolfo López e información de Miguel Lenichi, WIPI TV.